Estamos con nuestro amigo Luis Antonio Pedraza, el hombre de las 250 flautas y dentro de poco de las 250 discos, como sigamos a este paso. Vamos a hablar con él sobre su nuevo trabajo, Fierro, que merece mucho la pena. Vais a verlo. Luis Antonio Pedraza, una de las personas que ha salido bastante en nuestro programa, pero ¿cómo no va a salir si es el hombre que más trabaja del mundo, el hombre más currante del folclore mundial? Fierro, ¿qué pasa? ¿Que has sido herrero? ¿Eres herrero? ¿Tienes antepasados herreros o no? Nada de esto? Nada de esto. Me hubiera gustado. La verdad es que fierro, bueno, pues porque es un término que resume un poco, es un elemento que vertebra todo lo que es la comarca, dentro de las comarcas del noroeste de la provincia, y con esto lo que busco pues es un poco homenajear esa zona a través de este elemento. ¿Por qué este disco? Bueno, pues porque realmente era un homenaje que ya hace mucho tiempo tenía ganas de hacerlo. Sobre todo un homenaje basado en una zona de Zamora que cada vez está más despoblada, cada vez somos menos. Y la intención era poder homenajear a toda esa gente, a todos esos tamborileros, todos los gaiteros y toda la gente de tradición oral que nos ha legado pues toda su sabiduría, y hemos intentado en todo momento con este disco, pues sobre todo, pues homenajearles a ellos, rescatar esas melodías, esas bellas melodías de nuestra provincia y ponerlas en escenario. ¿Qué tenemos? ¿Qué música tenemos? Bueno, pues tenemos 11 temas, 11 temas que, bueno, caminando un poco entre la innovación y la tradición. Por un lado, eran, como digo, elementos de material de música tradicional propio de la zona, y por otro lado, tres composiciones también mías, aportar también mi granito de arena a la tradición. Tres composiciones propias. Mira, ahora nos hablas de tus composiciones y todo lo demás que hay en el disco, que es muy, muy interesante.
Decíamos, Luis, que tienes tres composiciones tuyas. Sí, he querido también aportar, como te decía antes, mi granito de arena, bueno, también a la tradición, haciendo tres composiciones, incorporándolas en el disco, una dedicada a las mascaradas de invierno, tan importante en nuestra región, por supuesto también en nuestra provincia, otro tema dedicado al lago de Sanabria, que es una fuente de inspiración y ha sido a lo largo del tiempo una fuente de inspiración para muchos, y por otro lado, pues una canción llamada Arabesca, que es básicamente pues dedicada a la flauta de tres agujeros y tamboril. Por las 250 flautas. Nada menos. ¿Estas composiciones qué tienen de tradicional y qué tienen de moderno? Bueno, básicamente tradicional tiene lo que es el estilo. En todo momento me he basado en las estructuras rítmicas y en las estructuras melódicas y lo que he querido buscar es, como digo, esa esencia de instrumentos propios de la provincia de Zamora, en este caso flauta pastoril de tres agujeros y gaita sanabresa. Son basadas sobre ello. Y luego a partir de ahí, pues como digo, buscando una frescura y buscando una manera de poder acomodarlas en el siglo XXI. Hay una que me llama mucho la atención, que has grabado con un músico iraní, él en Irán y tú aquí. Sí, bueno, en Irán concretamente no, fue en Estambul, porque en Irán tenía algún problema con el tema de, bueno, dictaduras y estas cositas, tenía problemas, entonces se desplazó a Estambul a poder grabar donde él normalmente hace sus grabaciones y hace sus ensayos. Bueno, fue como si dijéramos, pues un capricho que me di. Lo vi tocar, me gustaba cómo tocaba el tar y dije, bueno, pues me gustaría incorporar un instrumento de tradición occidental, en este caso, de tradición oriental, perdón, en este caso persa. Introducir ese instrumento dentro de mi disco y darle ese toque exótico que también es bueno, hay que arriesgar. Arriesga y acierta. Un colaborador iraní, pero muchos más. Ahora vamos a hablar de todos los colaboradores que tienes ahí, como una procesión de gente.
Luis, que en este disco hay más colaboradores que gente de las procesiones de Zamora. Sí, la verdad es que de colaboraciones he estado súper bien acompañado en todo momento. Pues bueno, pues empezamos quizás con una de las referencias más importantes en Castilla y León y a nivel nacional e internacional, que es Joaquín Díaz, que he querido incorporar su voz. Siempre he tenido ese deseo, siempre he tenido ese sueño de poder tener la voz de Joaquín Díaz en mi disco. Luego no podemos obviar también a Luis Delgado. Luis Delgado es un gran percusionista, compositor y demás. Teníamos que poner el punto femenino, y ese punto femenino, esa voz que ahora mismo está cautivando pues prácticamente toda España, es la voz de Vanessa Muela. Quería que estuviese con su arte, con su manera de cantar, con su manera de tocar. Creo que actualmente es una de las defensoras y una de las personas que está llevando y está poniendo a un alto nivel nuestra música tradicional. Luego después, colaboraciones del tipo instrumentístico, me he ido a Huelva con Antonio de Huelva, estuvimos grabando también en País Vasco con Gary Koich y Aitor Furundarena, por supuesto Kepa Junquera, me dejó grabado también una de sus piezas más míticas. También he tenido la suerte de contar con un gran dulcinero como David Huerta, o buzuquista como Rubén Bada o Carlos Beceiro. Oye, ¿cómo haces para convencer a toda esa gente? Porque son gente del máximo nivel. Bueno, pues la verdad son del máximo nivel, pero son la gente más humilde que puedes echarte a la cara, porque hay veces que ese miedo escénico de decir, jo, a ver qué me va a decir, o no le parece, en absoluto. Al final la gente más grande suele ser la gente más humilde. Y han tenido a bien todos, y estoy muy agradecido a todos ellos, porque han tenido a bien, bueno, pues dejar un momentín sus cosas y su tarea diaria y sus proyectos para centrarse pues por un momento en este proyecto Fierro, y ya te digo que encantado. Y los músicos somos muy perfeccionistas y muy tiquismiquis con los discos. ¿Estás contento? Bueno, se podía haber... Hay temas que se podían haber mejorado, o a lo mejor haberle aliviado de tanta instrumentación. Bueno, básicamente lo que he pretendido, hacer algo que llegase, que pusiese en valor nuestro patrimonio musical, y esa ha sido la máxima intención. Evidentemente nunca uno está contento, como dices tú, con los discos que hace o que produce, pero bueno, en este caso, pues hoy por hoy estoy satisfecho. Bueno, el padre de la criatura que siempre le ve defectos, pero vamos, la verdad es que el disco está muy bien. ¿Cómo lo podemos conseguir, Luis? Bueno, pues como los anteriores, a través de mi página web, luisantoniopedraza.com, y allí mismo indicaré los puntos de venta, porque estamos ahora mismo con todo el tema de distribución, los puntos de venta indicaré en la web, donde pueden adquirirlo pues todos los castellanos y leoneses. Pues ya sabéis, Fierro, un disco para adquirir, para escuchar, con un montón de colaboraciones, con tradición, con innovación, lo tiene todo. Y nada, como dentro de 4 días hará otro disco o hará algo nuevo, volveremos a estar contigo. Muchísimas gracias a todo el equipo, como siempre, por atender a estas músicas minoritarias y ser una ventanita al mundo de la música en general. Gracias. Ya sabéis, nosotros seguimos con nuestra ventanita al mundo, como ha dicho Luis, y con la música a todas partes.